Hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? I am fine. And you? Pretty good. Thank you for asking. And the rest of you, how are you doing? Fine. Fine? Hi, that's, teacher. That's nice. Nice. Perfect. So, what do you remember about yesterday's class? A simple present statement. Simple present statements, yes. Affirmative and negative statements. What else do you remember? What else? ¿Qué más recuerdan? Transportation vocabulary. Transportation vocabulary, okay. What else? That's pretty much that was it. Okay, so I'm going to start sharing my screen with yesterday's presentation. Can you see my screen? Yes. Perfect. Okay, we studied a little bit about transportation, yes. We studied this, and also we were studying about simple present statements, right? Habíamos explicado un poco de las simple present statements. Basically, we said that, okay, I see. All right. Ayer explicábamos que en oraciones afirmativas, ¿verdad? Cuando estemos hablando de tercera persona singular, he, she, it, la mayoría de los verbos se les agrega S, ¿verdad? Yes. Okay. Now, vamos a ir por parte, decíamos. So, dijimos que a la mayoría se les agrega S cuando estamos hablando de tercera persona singular en oración afirmativa. Ok. Y también vimos las spelling rules. ¿Se acuerdan que hay reglas de spelling? ¿Cómo va cambiando la escritura? ¿Seguí les quedaron claros o quieren que hagamos un pequeño repaso? Podríamos repasarlas un poco, teacher. Perfecto, excelente. Ok, so, vamos a mentalizarnos que a la mayoría de verbos, o a todos, ¿verdad? Digamos que a todos. Yo me voy a mentalizar que a todos les voy a poner S al final. Cuando esté hablando de tercera persona singular, oraciones afirmativas, ¿verdad? Pero, vamos a ver. Hay unas excepciones que son las que tengo acá. ¿Cuáles son esas excepciones? Ok, si el verbo termina en CH, S, SH, X o Z, no le voy a agregar solo la S, sino que va a ser ES. Por ejemplo, un verbo que termina con CH, el verbo watch. Al verbo watch, como todo verbo que termine en CH, le voy a agregar ES. ¿Ok? Si yo digo que mi hermano mira televisión en la noche, como hablo de mi hermano, es él, tercera persona singular, my brother watches TV at night. ¿Ok? Si es un verbo que termina en S, como el verbo pass, voy a agregarle ES también, passes. Relax termina en X. Entonces, para conjugar la tercera persona, ES. El verbo rush termina en SH. Rushes. Ok. Y hay dos reglas para verbos que terminan en Y. Ok. Si el verbo termina en Y y antes de esa Y hay una consonante,
voy a eliminar la Y, la voy a cambiar por I latina y le voy a agregar ES. Si el verbo termina en Y y antes de la Y hay una vocal, solo le agrego S, como este caso, play, place. Now, hay verbos irregulares, que quiere decir, no siguen estas reglas. Ellos cambian diferentes. Por ejemplo, do cambia a does, go cambia a goes. El verbo be, que significa ser o estar, tiene tres cambios. Am, is, are, dependiendo del sujeto. Esto lo vieron en el módulo pasado. Y el verbo have va a cambiar a has. Esas son las reglas de spelling, cómo van a ir cambiando los verbos en tercera persona singular, oración afirmativa. Vamos a practicar estas reglas. Ayer creo que mandaron la fotito, ¿verdad? Pero igual, si no la tienen, pueden tomar una fotito de las reglas para que las vean, porque ahorita yo no espero que se memoricen todo eso, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ir practicando y con la práctica se va quedando, así como les decía el día de ayer. Ok, we have a list of verbs. En estas listas las vamos a ir cambiando a tercera persona singular. Ok, conjugate the verbs in third person singular of present tense. Vamos a ir conjugándolos a tercera persona. Por ejemplo, el verbo walk. ¿Cómo me va a quedar? ¿Qué le voy a agregar? ¿ES, IES o solo la S? S. S. Only S, solo la S, ¿verdad? Porque no hay ninguna regla que diga de algún verbo que termine en K. Entonces, so if there is no rule, si no hay regla, solo agreguémosle S. Y si no es go, entonces. Ok, so I'm going to give you some time. Si gustan, solo le toman fotito. Y solo escriban el verbo ya conjugado en su cuadernito para que no estén escribiendo tanta cosa. Walk will change to walks. Y luego ahí se acuerdan de las reglas de las que terminan en Y y todo lo que acabamos de explicar. And that's it, pretty much. I'll give you some minutes so you can finish that. You still have 1 minute, un minuto más. ¿Cómo van? ¿Ya casi terminan? No, no yet. Okay. Yo voy entrando ahorita. Okay. Hola, teacher. Hello.
Hi. Hello, okay. Good evening. Good evening. No sé cuál es la actividad que está ahorita. Ok, no ahorita le explico. Gracias por unirse. Ayer sí estuvo en clase. Sí, sí. Ok, sí, ¿se acuerda que hablábamos de que estábamos haciendo oraciones afirmativas y explicamos cómo hacer afirmativas y negativas, ¿ya? En Simple Present. También les explicaba que los verbos en tercera persona singular cambian, ¿verdad? Yes. En oración afirmativa, que a la mayoría se le agrega S, algo otros ES y copiamos, bueno, vimos las reglas, cuándo agregar S, cuándo ES. Entonces estamos practicando esas reglas con estos verbos. Ya dijimos que a walk, para tercera persona singular, solo le vamos a agregar S, walks. Y así estamos haciendo con los demás. No es necesario que copien toda la lista, solo vayan poniendo los cambios. ¿Cómo va a quedar el verbo ya con el cambio? Ah, ok. Ok. Gracias. Ok, todavía tienen tiempo. Yo sé que hay que ir leyendo las reglas para ir viendo cómo van a cambiar. Les voy a dar un par de minutos más. Finish. Okay, it is time. So we're going to check. Before we check, antes de chequear, vamos a practicar pronunciación y vamos a ver cuáles es que son nuevos para ustedes. Let's repeat. Walk. Walk. Enjoy. Walk. Enjoy. Fly. 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 Push. 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 Skip. Pull. Pull. See. See. Come. 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 Enter. Enter. Run. Run. Get up. Get up. Get up. Get up. Ok, vamos a repetir en casa sin habilitar el micrófono porque creo que alguien tiene mal el audio, entonces se oye así como que duele el oído. Sí, ¿verdad? Ok, so, ¿pueden repetir en casa? Ok, perfect. Vamos a empezar de nuevo. Walk. Enjoy. Fly. Push. Teach. Skip. Pull. See. Come, enter, run, get up, fix, talk, have, brush, repeat, cook, say, wear, crash, jump, do, break. Okay,
Ah, pueden habilitar su micrófono si quieren saber qué significa alguno de estos es nuevo para ustedes. Let's listen. Can. Teach. Ok, teach es enseñar, como de enseñar algo. Teach English. Teach mathematics. Ok. Teach to dance, enseñar a bailar. Teach to dance. ¿Otro? Pull. Pull. Pull es alar. Alar. Cuando usted va y en las puertas, si dicen pull, es ale. También en los cigarros. Pull. Comb. Comb. Ok, comb significa peinarse. Pero peinarse con peine es comb. So you can say, I comb my hair. Yo utilizo peine, entonces I say, I comb my hair. Yo peino. Pero si yo utilizo cepillo, I brush my hair. Brush. Y también para cepillarse los dientes se utiliza brush. I brush my teeth. Excellent. Another question? Skip. Skip, yeah. Es como saltarse, pero no, sí, también es saltar así, pero también de obviar algo. Como omitir. Si usted está leyendo, omitir algo, omitir, exacto. Skip that lesson, skip that topic, sáltese, omita ese tema, skip that topic. Omitir. Excellent. Fix. Y crash. Ok, el verbo fix es reparar o arreglar algo. Fix. Reparar o arreglar. Escuché que dijeron crash. Crash es chocar. 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 Ajá. Jump. Escuché jump. Este, jump. Saltar. Saltar. Brincar o saltar, brincar o saltar, jump. ¿Hay algo otro que se nos escape, que sea nuevo? Break. Este, wear. Ah, wear es vestir. Vestir. Vestir lo que ya va puesto. So I can say, I wear a jacket today. Yeah, I wear jacket. Yo visto chaqueta. I wear jacket, right? I wear jacket. I wear jacket. I wear t-shirt. Ah, you wear t-shirt. You can say, I wear t-shirts on weekends. Utilizo camiseta los fines de semana. I wear t-shirts on weekends. O me pongo shorts los fines de semana. I wear shorts on weekends. Okay, ¿cómo nos quedaron? Let's see the answers. Aquí están las respuestas. Decíamos walk, solo S. Enjoys, like this. Fly, teníamos que cambiar la Y por I latina con S porque hay una consonante antes de la Y, right? Now then we have pushes, just like this. Teaches, keeps, pulls, sees, comes, enters, runs, gets up. Cuando es un two-word verb, hay verbos que tienen dos palabras, como get up, el verbo get up, levantarse, ¿verdad? En ese caso, se hace el cambio en la primera palabra. Gets up. It's nice. Now, fixes like this, talks, has, decimos desde los irregulares, ¿verdad? Have, cambia, has. Brushes, repeats, cooks, said, wears, crashes, jumps, does, and breaks. Si las tenían así, correctísimo. Si se equivocaron en uno o dos, don't worry, that's okay. ¿Cómo les fue más o menos? That's nice. Uno o dos, don't worry. Especialmente si fue get up, no se preocupen. Ahora ya saben que cuando es un verbo de dos palabras o más, la primera es que se cambia. And that's fine.
Okay. Now, what about negative? Con las negative statements, sucede que no vamos a estar cambiando SS y todo eso, sino que sucede otra cosa diferente, como decíamos ayayay, con las negativas. Para hacer oraciones negativas, el módulo pasado vieron el verbo to be, estaban usando not para hacer negativas con el verbo to be, pero esta otra parte con otros verbos, utilizamos un verbo ayuda, un helping verb, se conocen como auxiliary verbs. Para hacer oraciones negativas, ahora en simple present, si el sujeto es I, you, we, they, vamos a usar el auxiliary don't. Este es en forma corta, la completa es do not. Plus a verb, luego el verbo principal en forma normal, ¿verdad? Now, si el sujeto es he, she, it, vamos a usar doesn't. Y no vamos a cambiar el verbo. No le vamos a poner S, E, S, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque tengo un auxiliar de tercera persona. Entonces ya no necesito estar cambiando más cosas. ¿Is that clear? ¿Sí está claro? No. Clear. Ok, por ahí veo a alguien que dice que no. Vamos a hacer un par de ejemplos para que quede así como... más claristillo. Compartir pantalla. Ok. Dios mío, se me fue la pizarra. Ahí está, está un poquito tardadito. Ok. Oraciones afirmativas y negativas. Si yo quiero decir, mi hermana salta cuerda. My sister. ¿Cuál era el verbo saltar? Jump. Excelente. Y como estoy hablando de tercera persona singular, o sea, de ella, de my sister, le voy a poner ese, ¿verdad? My sister jumps the rope. Mi hermana salta cuerda. My sister jumps the rope. Ok, esa es una oración afirmativa. Estoy diciendo que ella hace eso. She jumps the rope. My sister jumps the rope. Ahora, ¿cómo convierto esa oración? Esa misma oración, pero ahora negativa. Hoy quiero decir, my sister, que mi hermana no salta la cuerda. No le gusta. My sister doesn't jump. Voy a decir doesn't. My sister doesn't jump or jumps? Jump. Excelente. Ajá. Cuando haga oraciones negativas, ya no le ponga ese ni nada de eso al verbo. Déjelo así, solo póngale el auxiliar de tercera persona. ¿Ok? Otro ejemplo. Este es el gato. Es una cosa... tercera persona singular. El verbo que quiero usar es comer. The cat eats. Whiskas. No, pescado. Más fácil que escribir whiskas. The cat eats fish. Ok, estoy diciendo que el gato come pescado. The cat eats fish. Ahora quiero decir que el gato no come pescado. The cat doesn't eat fish. Ok. Siempre que hagamos oraciones negativas, no vamos a cambiar el verbo. Solo vamos a utilizar un auxiliar, un helping verb. Ok. Eso solo es con la tercera persona, ¿verdad? Si estoy hablando de primera, segunda, so, es diferente. ¿A usted le gustan las pupusas? You like pupusas. Ahora quiero decir, ¿a ti no te gustan las pupusas? You like... Doesn't?
No. You don't. You doesn't. You doesn't like. You don't like. Ay, Jesus. You don't like pupusas. You don't like pupusas. Okay. So, acuérdense que vamos a usar doesn't cuando nos refiramos a él, ella o a una cosa. He, she, it, doesn't. Cuando sea I, you, we, they, vamos a usar don't. Y el verbo, este relajo de agregarle S, ES y todo eso solo sucede en oración afirmativa, tercera persona singular, cuando sea que estoy hablando de él, de ella o de una cosa. ¿Cómo está hoy? ¿Un poquito más claro? Yes, okay, perfect. Ahora vamos a practicar. Share my screen, and this is the presentation. Okay. Paul Carter is talking about his family. Complete the sentences with the correct verb forms and then compare with the partners. Okay, vamos a completar. Con la forma correcta del verbo. Otra cosa importante, les voy a explicar. My family. Aquí comienza con my family. Lo que pasa es que a veces decimos, ah, mi familia es un montón de gente, pero ahí vamos a recordar la matemática un poquito. That's with my family, porque a veces entramos en conflicto con eso. My family. Si yo hablo solo de mi familia, me estoy refiriendo a un conjunto. En matemática me acuerdo que le decían conjunto, ¿verdad? Entonces, al ser un conjunto es una cosa y es singular. ¿Ok? Si yo quiero decir, mi familia vive en San Miguel. My family lives. ¿Ok? Le voy a agregar ese al verbo porque estoy hablando de una cosa, de un conjunto. My family lives in San Miguel. Ok. Pero ahora si yo le agrego algo, yo digo mi familia y yo, entonces ahí sí somos nosotros. My family and I live. Ahí sí ya no le agrego ese. I live in San Miguel. Ok. So. Solo recordar eso, si solo me refiero a la familia, mi familia, my family. ¿Ok? Es una cosa, lo tomo como singular, como un conjunto, una cosa, lives. Pero ya aquí si le agrego algo más y lo hago plural como nosotros, my family and I, entonces ya, that's it, no cambio el verbo, live in San Miguel. Y así es como vemos la primer ejercicio. En este caso está seleccionado live como la respuesta correcta. My family and I live in the suburbs. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Solo tomen una picture si quieren el ejercicio completo. Y en el cuaderno solo vayan escribiendo la respuesta correcta. Solo las respuestas para que no copien todo eso porque es mucho. Y se nos va a ir mucho tiempo y solo tenemos una horita de clase. And that's it. Si luego quieren que les mande la presentación el viernes, en la noche, el sábado, escríbanme a mi WhatsApp y yo se las mando. Ok. Let's select the correct answer. It says, my family and I live in the suburbs. My wife and I, ¿sería work or works? Work. Work. Ajá, porque está hablando de nosotros, de un plural. My family and I work near here. Y así van a ir haciendo las demás. Y luego vamos a chequear. I'll give you a couple of minutes. Le voy a dar un par de minutos, dos, tres minutos. That's okay. My wife, work
near here. Okay, okay, let us check your answers. Let's see. So in the first, yes, our daughter Emily, what is the answer here? Our daughter Emily? Work. Work or work? Work. Work. Work, solamente está hablando de la niña, nuestra hija. De la hija, ¿verdad? Entonces, work. Ay, no sé a quién le falta. Se oye. Sí, ok, listo. Our daughter Emily, como habla de la hija, works downtown. So she... drives. Drive or drives? Drives. Drive. Drives. Drive, porque solo habla de ella. De ella, tercera singular, ajá. So she drives to work. Ahora, nuestro hijo, our son. Doesn't. Ajá, porque habla de él. Doesn't drive. He rides. Rides. He rides. Okay, he rides. Tercera persona singular, él rides his bike to school. Ah, okay. Now, number two, my parents, mis padres. Live. My parents live. In the city. In the city. My mother. My mother takes. Se refiere a ella. Tercera singular. My mother takes a train to work. My father is retired. So he doesn't work now. He also
It also uses So they don't need a car. Okay, very, very good. Let's see. Okay, you can see the complete thing. Aquí pueden ver lo completo. My family and I live in the suburbs. My wife and I work near here, so we walk to work. Our daughter Emily works downtown, so she drives to work. Our son doesn't drive. He rides bike to school. My parents live in the city. My mother takes a train to work. My father is retired, so he doesn't work now. He also uses public transportation, so they don't need a car. And that was the answer. Now, what I would like you to do is a short paragraph. Me gustaría que hagan un párrafo así cortito de 5 líneas, parecido a este, utilizando lo que hemos visto. Oraciones afirmativas, negativas, utilizando la tercera persona. Es algo bien sencillo, corto. No necesitan escribir el montón. For example, you can say. For example, I live with my sister. We love pets. We love pets. She has a rabbit. And I have a dog. We don't have a cat. I live with my sister. We love pets. She has a rabbit and I have a dog. We don't have a cat. My sister cooks dinner every day, but she doesn't wash the dishes. Okay, algo corto. I live with my sister. We love pets. She has a rabbit and I have a dog. We don't have a cat. My sister cooks dinner every day, but she doesn't wash the dishes. Okay. Algo así, similar, corto. Wash the dishes significa lavar los trastes. Sí. Okay. Okay.
My family is great. We have a one dog. We don't have two dogs, but it's many work. Okay, I live with my family, my daughter, my son, and my husband, but my house doesn't be house. My son doesn't like the homework, but is intelligent. Oh, okay, excellent job. Cool. Another volunteer? Another voluntario. Okay. Estoy esperando otro voluntario. Okay, another Aurora, my father is Intente ahora, Aurora, habilite su micrófono. Ay, sí, creo que va a haber que cambiar el. No se le escucha bien, Aurora. I'm sorry. Hay que cambiar, o no sé si tendrá falso la entrada de sus auriculares, o son los auriculares que están fallando. Ok, Aurora, si gusta lo puede escribir en el chat y pues ahí lo vemos. Another volunteer? I. Jennifer, ok. Ok, I live with my parents and two brothers. We love the dogs. We don't have a cat. My mother takes a bus to work. My father is retired, so he doesn't work now. My family and I live near downtown. Okay, excellent job. Very nice. Por ahí oí que alguien más quería participar. Was it Rudy? Okay. Tres líneas. My family is great. We have a one dog. We don't have two dogs, but it's many work. Okay, very nice work. Thank you so much. Another volunteer? Me. Okay, Anna. I live with my son, my daughter, my father. My son washes TV. My son does sleeping. My darling doesn't ride your bike. My daughter studies English. My father doesn't read in the book. My father is sleeping. Okay, very nice job. Thank you so much for your participation. Okay, let us continue with the topic. We still have time. Okay, so we're going to continue here. Next thing, simple present statements with irregular verbs.
También vimos que se pueden hacer oraciones con verbos irregulares. So, this is in the, es el 1.6 de la plataforma, por si no han tenido chancecito de verlo, lo vamos a ver ahorita. Y luego les voy a explicar más sobre esto. Simple person with irregular verbs. Is this one? Yes, I'm going to move this. Simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English, we have two types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English, and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case, we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements, and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right-hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs, have, do, and go, will change, and they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. Okay, there was the video about that. So, good job, Aurora. Lo hizo muy bien. Ya pude ver en el chat. Excelente, Aurora, excelente. Thank you so much. Now, about the video que acabamos de ver, so, ¿cómo vi, qué entendieron más o menos del video? Veo a Evelyn, tiene la manita levantada. Dice que para I, you, we, they, vamos a usar help. Para he, she, it's, vamos a ocupar el has. Has, okay. Has. Uh-huh. Evelyn. Thank you so much, Anna. Evelyn, diga. No, Heidi, no. Lo que pasa es que con Aurora lo hicimos así porque ella tiene problemas con el, no sé si es el headset o no sé si es la conexión. Entonces, cuando ella intenta hablar, se oye ruido y no le escuchamos bien. Por eso Aurora lo hizo acá en el chat.
Okay. Vamos a ver. Con esto de los verbos irregulares, en la plataforma vamos a practicar tres, que son los más comunes. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Have, do, go. Esos son los tres verbos irregulares que vamos a practicar. ¿Qué significa irregular? Que cambia completamente. Que cambia sin seguir una regla, ajá. Cambia completamente, él no sigue una regla como los que vimos, vea que cuando sea así, póngale ese, cuando se hace aquí, tele este, estos no, ellos cambian, no hay una regla específica. So, lo que se hace con ellos es memorizarlos, con la práctica se nos van quedando. Ok, cuando sea I, you, we, they, va a ser have, en oración afirmativa. Pero si voy a hacer una oración afirmativa con he, she, it, ellos van a cambiar de esta forma. ¿Ok? Y lo mismo va a aplicar cuando haga oraciones negativas, vamos a usar el auxiliar y no vamos a cambiar el verbo. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir, Ana tiene una casa grande. Ana tiene una casa grande. O podemos, ¿cómo sería entonces? She has a big house. Okay, Ana has a big house. Okay, estoy haciendo una oración afirmativa. Estoy afirmando que Ana tiene una casa grande. Ahora, la misma oración yo la quiero hacer, pero ahora negativa. ¿Cómo me va a quedar entonces? Ana. Doesn't. Excelente. Doesn't. Doesn't. Have. Excelente. Have. No. A big house. Agua. Ok, so ahora negando, niego, Ana doesn't have a big house. Recordamos que en oración negativa no cambio el verbo porque utilizo el auxiliar de tercera persona. ¿Sí? ¿Quedó mejor explicado así? ¿O hay preguntas? Teacher, lo que yo casi no entiendo. ¿Aló? ¿Me escucha? Hola, sí lo escucho. Sí, teacher, lo que yo tengo duda, si digamos yo colocara she have, que ella tiene una casa grande, o sea, se puede usar también, porque me queda duda cuándo usar el has o solo el verbo have. Ahí no me queda muy claro eso, cómo voy a saber yo cómo aplicarlo. Porque okay. Si yo digo she have, ¿estaría correcto o no? No. Cuando es afirmativa, entiendo yo que se transforma. Sí. Y cuando es negativa, se mantiene, en ese caso, have. Pero eso nada más sucede con la tercera persona. ¿Cómo? Le voy a explicar otra vez esto. Estos verbos, por ejemplo, no puedo decir she have. Siempre que vaya a ser afirmativo, ok, vamos a ver. El verbo es have, ¿verdad? El verbo tener. Pero solo lo voy a utilizar con I, you, perdón, se me fue todo my, I, you, we, y they. Cuando yo me refiera a tercera persona singular, es que voy a usar. He, she. Ok, con he, she, it, voy a utilizar has. Ok. Yeah. So
solamente así en oración afirmativa. Si es negativa, entonces el verbo sigue siendo have en todas las personas. Sí, pero yo creo que eso es lo que le preguntaba a ella, que si con she podía usar has. Caso que sí puede. Has. Sí. Sí. Pero no puedo. Ajá. Es que en lo que yo tengo duda, teacher, porque en el módulo 1, cuando hacía uno oraciones afirmativas, los verbos no cambiaban. Entonces, ahí es donde yo tengo duda. En el módulo 1, solamente vieron dos tiempos. Vieron el verbo to be y vieron el presente continuo. Entonces, más adelante les explico, el único verbo que se trabajó en el módulo pasado fue el verbo to be, am, is, are, y el present continuous. Yo creo que tiene alguna confusión con esto, porque en tiempo, ay, ¿cómo les explico? Yo okay. Lo entendí así, teacher. Vaya. En oraciones afirmativas, para la tercera persona es donde se transforma el verbo. Uh-huh. Por ejemplo, si vamos a usar el have en primeras personas como en I, you, we y they, vamos a usar el have. Pero ya siempre son afirmativas. Cuando ya hablamos de las terceras personas como she, he, it, vamos a usar has. Exacto. Siempre en positivas. Si ya hacemos oraciones negativas, se va a mantener el verbo have, independientemente que sea tercera o cualquier X persona. Exacto. Excelente. Eso es lo que les estaba explicando. Y si en el módulo pasado no vieron nada de esto, del don't, del doesn't y todo esto, no se vio el módulo 1. Entonces creo que ahí ha de haber alguna confusión porque en el módulo 1 se ve el verbo to be y el presente continuo, ¿verdad? Que es el ing, I am working, I am talking, you are listening, todo eso. El verbo to be. Por ejemplo, que para el continuo es ing y para este es el simple, es algo así lo podemos ir diferenciando para no confundirnos. Ajá. Y más adelante, porque yo entiendo que este tema a veces se confunde, ¿verdad? Porque ustedes hacían oraciones negativas con not, ¿verdad? El módulo pasado. Pero ese es con el verbo to be. Entonces, lo que yo hago es que lo divido en dos partes, el presente simple. El presente simple con el verbo to be, que es el que vieron en el módulo 1. ¿Qué es el verbo to be? Cero estar, ¿verdad? Eso lo vieron en el módulo 1, cero estar, y todo era cero estar. Pero con los demás verbos que no son cero estar, sino que saltar, correr, todo lo que no sea cero estar, es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, es como, les voy a hacer una comparación acá rapidita, y no se preocupen, porque esto y lo vamos a ver y vamos a practicar. Ok, yo sé que ya casi se nos terminó el tiempo, pero solo les explico esto y si usted siente que no es necesario quedarse, pues feel free to go to sleep. Se pueden dormir. Pero yo explico acá. ¿Qué era el verbo to be? Dijeron am, is, are, ¿verdad? Dependiendo de la persona, ¿verdad? Significando cero estar, solo cero estar. I can say my... My grand, o puedo decir, my sister is tall, es alta. Ahora, ¿cómo digo que no es bajita? My sister not, is not tall. Is not tall, okay. No es alta. Así hacíamos en el módulo pasado, ¿verdad? Afirmativa, am, is, are.
y para ser negativo solo le poníamos el not, ¿verdad? Pero ese es con el verbo cero, estar, am, is, are. Ahora, con otros verbos es diferente. So you can say my sister, o vamos a hacerlo más sencillo diciendo yo. I, con otro verbo que no sea to be, que no sea ser o estar. I work very hard. Yo trabajo muy duro. I work very hard. Ahora, como digo, yo no trabajo muy duro. Aquí ya es diferente. No utilizo not, sino que es otro. Es el auxiliar. I don't work very hard. Entonces, por eso yo les digo que son dos, es como dividir el presente simple en dos partes. Presente simple con verbo to be y presente simple con todos los otros demás verbos. ¿Ok? La estructura es la misma, presente simple, pero el tiempo gramatical es el mismo, pero son dos cosas diferentes. Con verbo to be, ser o estar, y de ahí con todos los otros demás verbos. Este lleva como un poquito más de trabajo, más reglas. Pero media vez esto se domine, ok, that's it. Y ayer que empezamos con el video de affirmative and negative, fue como más confusito, ¿verdad? Pero ahora que ya lo empezamos a trabajar, ya vamos aclarando. Y así media vez vayamos caminando y caminando, vamos a estar mejor, ¿verdad? Lo importante es que usted no pierda clases. Porque imagínense que todo lo que expliqué hoy, mañana no lo voy a explicar. Y si se perdió la clase y no vio el video, y se va a andar perdidísima mañana. Entonces, especialmente con este módulo, traten de no perder clases. Y vamos a estar haciendo repasos, y si necesitan más ejercicios, pues ahí estamos, ¿ok? Gracias, teacher. Okay, so don't worry. Vamos a practicar teacher. Más y vamos a explicar cualquier cosa. Dígame. Ok. Yo no pude estar el día de ayer en clase. No sé si hicieron grupo de WhatsApp. Sí, hay un grupo, pero eso es un enlace que les mandaron a su correo. En el correo donde le mandan el enlace de la plataforma, ahí está uno que dice WhatsApp Group. Ahí usted misma se une. Ajá. Okay. Lo hacen así porque hay gente que no le gusta estas cosas y no se mete al grupo para que no digan, ay, no, mi número es público. So, entonces usted misma tiene que dar clic en el enlace y ahí se une. Muy bien. Okay. Okay, that's been a pleasure. Mañana hay clases, es viernes, pero vamos a tener clases reponiendo lunes y el otro viernes vamos a estar reponiendo martes. So, las primeras semanas, o sea, esta y la próxima, vamos a tener clase el viernes. De ahí las otras que siguen ya no, ya van a ser de lunes a jueves. Eso es para salir antes del 24. Okay. If no more questions. See you tomorrow. No. Thank you, teacher. See you. You're welcome. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night.